Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Mirad, quedan muy pocos días para que se desate los lloros masivos. Tenemos a la gente, pues, que como está viendo, pues que Vinicius va a ganar el Balón de Oro, pues hay mucha gente diciendo que va a ser el peor Balón de Oro de la historia, que el fútbol ha empeorado, que Vinicius no se lo merece, incluso ponen a otros jugadores pues por encima de él simplemente para que por favor Vinicius no lo gane. ¿Sabéis por qué? Porque Vinicius ha retratado a tanta gente que lo que antes se decía como meme de que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro en modo broma, en modo meme, como lo hizo el Kaiser, que el Kaiser pues ya sabéis que esta broma le va a salir muy cara. Pues bien, pues ahora todos están aterrorizados del simple hecho de ver que Vinicius levante el Balón de Oro. Porque ha quedado tanta gente en ridículo que realmente aún no se creen que este día va a llegar, pero va a llegar y hacerme caso que las risas van a estar aseguradas. Sobre todo porque vamos a ver en redes un aluvión de llantos, una aluvión de gente quejándose de no aceptar la realidad. Esa misma gente que cuando Messi ha ganado balones de oro regalados, pues decían que era totalmente justo. Bien, pero hay una persona que ahora pues está feliz porque está viendo pues una dinámica algo positiva con el Barça de Flick, hasta que llegue el momento de la verdad, claro. Pero hay una persona que la cara le va a cambiar en poco tiempo. Y no es otro que nuestro querido talismán. ¡Sí! ¡Es el J. Jordi! Especialista en bendecir al Real Madrid y en maldecir al FC Barcelona. J. Jordi, como ya sabéis, es un experto en ser un visionario. J. Jordi es un visionario y eso es algo que es de aplaudir, porque la verdad que tiene un don, que cuando dice algo sucede lo contrario. Y como J. Jordi, mucha gente que se reía anteriormente de Vinicius y ahora solo les queda rabiar, tacharlo de provocador, tacharlo de mala persona y criticarlo e insultarlo por todo lo alto porque no pueden aceptar de que Vinicius se haya convertido en el mejor jugador del mundo, que los haya retratado, pero es que encima, para colmo, vaya a ganar el Balón de Oro. J. Jordi, entre muchos, cuando llegue el día que Vinicius levante su Balón de Oro, no van a tener ni dónde esconderse. Los lloros se van a ver por todos lados. Porque solo hay que tirar del historial, de la cantidad de burlas, de falta de respeto, de menosprecio que ha sufrido Vinicius Jr. Y macho, va a ser armonía, va a ser una alegría total ver los lloros de esta gente sacando su bilis cuando Vinicius levante su Balón de Oro. Pero antes que nada, vamos a ver a nuestro querido J. Jordi, pues básicamente siendo pues visionario con el futuro de Vinicius Jr. Pedri ganará el Balón de Oro, lo ganará antes Pedri que Vinicius. O sea, que nadie lo dude. Queda grabado esto, 23 de junio 2022, 12 y 27. Guárdalo bien. 11 y 27 bien, en Canarias. Pon una carpeta ahí en el escritorio, pon una carpeta. Por favor. J. Pedri Vinicius. Ahí está. J. Pedri, predicción. Hola. Vini, predicción. 23 de junio de 2022. Repítelo entonces. ¿Quién gana el Balón de Oro primero de entre Pedri y Vinicius? Por favor, Pedri. Don Pedri. Es que tengo dudas que Vinicius algún día lo gane. Vinicius lo gana. Yo estoy seguro que no lo va a ganar nunca. No lo va a ganar nunca. No te acompaño. Vinicius lo va a ganar. ¿Vinicius? ¿Balón de Oro? Sí, lo va a ganar. Por favor. Vinicius no va a ganar nunca un Balón de Oro. Nunca. Nunca. Pero nunca es nunca. Nunca en mayúsculas. Nunca. Está claro que con J. Jordi siempre hay que tener algo en cuenta. Porque aquí está el truco. Cuando dice algo, va a suceder lo contrario. Por lo tanto, sí hay que tener en cuenta lo que diga nuestro querido talismán. Pero de verdad, estoy deseando que llegue ese día. Porque ese día, pues vamos a vivir un acontecimiento. No solo por el Balón de Oro, porque ya sabéis lo que pienso yo del Balón de Oro.
El Balón de Oro, pues ha habido muchas veces que se lo han regalado a jugadores que no lo merecían. Messi sabe de eso. Pero es el hecho de justicia, macho. Justicia futbolística, pero sobre todo justicia de vida. De todo lo que ha tenido que soportar Vinicius y que con el paso del tiempo, en tiempo récord, lo que va a significar el Balón de Oro de Vinicius va a ser la mayor bofetada, el mayor karma, el mayor retratado de Vinicius Jr. a todos sus críticos. O sea, se va a imponer a toda esa gente que se reía de él, que no daban un duro por él, que veían un futuro incierto con él. Macho, tiene mucho mérito, tiene un mérito increíble, que viniendo tan joven, que vino con 18 años al fin y al cabo Vinicius, toda la presión que ya supone venir al Real Madrid, que es el club con más exigencia del mundo, por eso es el mejor equipo del mundo, pero que aparte la presión de los medios, de los críticos, del antimadridismo, incluso cuando llegó de muchos madridistas que no daban un duro por él y ahora se han subido al barco, ¿cómo tiene que tener Vinicius una mentalidad tan fuerte y un mérito increíble para sobreponerse a todo ello, convertirse en el mejor del mundo y encima, para colmo, ganar el Balón de Oro? Aquello con lo que la gente se mofaba de él, como para decir que mira qué malo eres, tú vas a ganar el Balón de Oro, como a modo de meme. Macho, el tiempo pone a cada uno en su lugar y Vinicius ha puesto en su lugar a muchísima gente. Entre ellos, a nuestro querido talismán J. Jordi, o como puede ser Cristóbal Soria. En fin, lo que es la vida. Así que nada, quiero saber qué pensáis de todo esto. ¿Cómo vais a ver cuando Vinicius gane el Balón de Oro de ver las caras y el llanto y los lloros masivos del antimadridismo? Y va a ser un espectáculo. Así que nada, tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.